caluroso. Qué buena caminada, profe. Y ahí, un poco de ejercicio no es nada malo, ¿verdad? Estoy súper empapado. Recordemos que el sudor también es una respuesta química que tiene nuestro cuerpo. Por eso es que debemos hidratarnos cada vez que trabajamos, hacemos deporte o simplemente caminamos. Pero ¿de qué nos quejamos? Nuestros agricultores todos los días hacen esto mismo y ellos no se quejan. Tenés razón, profe. Bueno, pero recordemos que vinimos por tres razones fundamentales. Uno, hacer ejercicio. Dos, recordar la labor de los agricultores. Y tres, lo más importante, es ampliar los conocimientos que vimos en clase. El enlace iónico y metálico, profe. Oh, profe, don Bernie viene con el ganado hacia acá. Ah, oh, tranquilos, yo les dije que trajeran ganado a don Bernie mientras estuviéramos por acá. ¿Por qué, profe? ¿Aquí no solo se le da sal al ganado? Precisamente, ¿ustedes saben por qué les echan sal al ganado? Lo hemos visto, profe, pero realmente no sabemos por qué le dan sal al ganado. Bueno, es precisamente porque el ganado necesita consumir sal regularmente para mantener la homeostasis. ¿Cómo les va, muchachos? Pues, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está, Benny? Bien. Yeah, aquí, ¿no ven? Qué buena suba, se está pegando uno con estos calorones. Ahí le dejo las vaquillas, le dejo la sal y que continúen con la clase, muchachos. Que les vaya muy bien. Bueno, les explicaba el profesor la importancia del consumo de sal para los animales. Y para los seres humanos. Sí, claro. En menor proporción, pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas del aumento de la presión arterial. Pero bien, veamos cómo se presenta el enlace iónico en la sal, por ejemplo. ¿Qué, profe? ¿Se trajo todo el laboratorio? Por poquito, Luis, por poquito. Si tomamos una cucharada con sal y la mezclamos en agua, observen que esta se disuelve. Por otro lado, si la misma muestra de agua salada la colocamos al sol, vamos a observar que esta se va a evaporar y nos va a quedar cristales de sal en el fondo del recipiente. Sí, exacto. Recuerdan, muchachos, cuando lo vimos en el estereoscopio, que se observaban unos pequeños cristales en forma de cubo. Esas características son propias del enlace iónico. Por ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio. Profe, iones, cloruro y sodio, ¿verdad? Correcto. Los aniones, recordemos que son los que ganan electrones y se representan con el signo menos. En cambio, los cationes son los que pierden electrones y se representan con el signo más. Muy bien, para entenderlo mejor, veamos la fórmula química del cloruro de sodio. Está formado por iones sodio y cloruro en la misma proporción, formando una red cristalina. Eso es un ejemplo de enlace iónico. Pero, ¿por qué se han formado esos cationes y esos aniones? Bueno, hay que hacer primero la configuración electrónica. En el caso del sodio, es esta. Por otro lado, la del cloro es esta otra. Es decir, una vez que se da el enlace, la configuración del sodio es isoelectrónica con el gas noble neón y la del cloro con el gas noble argón. El sodio pierde un electrón. De esta manera, ambos adquieren mayor estabilidad. Los iones van a atraer a los cationes y viceversa. Este proceso genera fuerzas electrostáticas que producen una estructura cristalina. ¿Comprendieron, muchachos? Ok, profe, nos quedó claro el enlace iónico y el metálico. Profe, ¿este marco nos puede servir? Justamente, el enlace metálico es un ejemplo de enlace químico. Y la mayoría de los metales, muchachos, se utilizan para hacer aleaciones importantes como el bronce. En el enlace metálico, los átomos se mantienen unidos por una gran cantidad de electrones que se mueven en la superficie. Los núcleos se agrupan de una manera cercana uno con otro y los electrones se desplazan hacia la superficie, produciendo una red compacta. Eso se conoce como el modelo del mar de electrones. Los electrones de valencia de los metales tienden a moverse entre los orbitales vacíos de los demás átomos. Dicha movilidad se debe a su baja energía de ionización, o sea, la energía necesaria para desprender un electrón de valencia de un átomo neutro.
Veamos algunas de las propiedades de los enlaces metálicos. Son sólidos, a excepción del mercurio y posiblemente el francio. También poseen una alta conductividad eléctrica, conducen fácilmente el calor. Son materiales que presentan brillo porque reflejan gran cantidad de la luz que incide sobre sus superficies. Son maleables, lo que significa que pueden extenderse en placas relativamente delgadas. Son dúctiles, o sea que sirven para producir alambres muy delgados. Y la mayoría de los metales son usados para formar aleaciones importantes como el bronce y el acero. ¿Comprendieron qué es un enlace iónico y un enlace metálico? Sí, claro, profe. Ven, muchachos, cómo una actividad tan bonita como la agricultura y ganadería nos permite estudiar sus enlaces químicos. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo está, Bernie? Bien. ¿Qué, profe? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Ya terminamos la faena aquí. Ya terminaron, muchachos. ¿Aprendieron? Todo bien. Sí, claro. Que dicha que pudieron aprender bastante, muchachos, y que de verdad ustedes lo aplicado en clase lo ven a aplicar aquí en el campo. ¿Por qué? Porque así ustedes ven los ejemplos y ven las necesidades y las cosas que se viven día a día en la ganadería, en la agricultura y en el campo. Para que ustedes el día de mañana que se conviertan en profesionales, vengan a ayudarnos con mejor tecnología para criar a nuestros animales, muchachos. Eso me alegra bastante.